On to the finals, baby! One more! The real history needs to be made in the next round. We've got to the dance, and we'll see what we can do with it. Morales, up and over the wall! Off the left post! Touch back in, and it's Fabiana Spiegela. Last seconds heroics once again, giving Real Salt Lake the 1-0 lead in the 93rd minute. We tried to handle it the best way we could and say that we were very serious about it. But now, sitting where we're at, I'm really, really appreciative to the guys for what they put into this to give us this terrific, terrific opportunity. I'm glad that we can represent our club, our city, our state, our league. I'm really, really happy that we can hopefully represent it in a positive fashion. Trip like this, where we're going international, not quite sure what we can expect with regards to resources at the hotel, as well as at the field and at the stadium. We have to pack a few more items. So we end up taking about 11 containers of medical equipment, from tables to cryotherapy equipment, electronic stim units, tape supplies, and emergency first aid. Each one of the large trunks usually weigh about 75 pounds, and each one of the smaller bags will usually weigh about 50 pounds. We carry a lot of stuff. And we're ready for Monterey. Siempre es una alegría muy grande para mí personalmente cuando uno anota un gol, pero bueno, el partido que viene no tiene nada que ver, es diferente. Es un partido grande para nosotros, que jugamos ahora. Anteriormente fue por el campeonato y todo recién está empezando, así que hay que ir a México a sacar un,
un resultado positivo y tratar de hacer bien las cosas acá. Principalmente la computadora no puede faltar para comunicarse con tus amigos, con tu esposa. Muchas veces quiero llevar la PS3, pero muy grande y siempre la termino dejando, pero bueno. Después, teléfono, algunos juegos, el PSP chiquito, pero más que eso, por 4 días, suficiente. Un partido muy difícil, es un equipo muy bueno, sé los jugadores, conozco a algunos de los jugadores, tienen un equipo muy bueno. Y bueno, va a ser un partido muy difícil, con la ilusión, las ganas de sacar un muy buen resultado allá. Espero que, o creo que va a haber una buena multitud, buenos fans para ellos. Así nos gusta jugar a nosotros y, bueno, sobre todo, sacar un buen resultado. Creo que todo el camino nos preparó. Creo que hemos estado jugando ya, por suerte, hemos tenido alguna experiencia en México. Sabemos que va a ser difícil y, bueno, preparados. Yo creo que estamos preparados, pues si no, no hubiéramos llegado hasta acá. Y, bueno, ahora hay que demostrar que uno puede ser campeón.